Hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido, para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trigos. ¡Dos, tres!
El 11 de marzo de 1903, las hermanas de la Caridad Cristiana, hijas de la bienaventurada Virgen María de la Inmaculada Concepción, asentadas en la Casa San José de Puerto Montt, llegan a nuestra ciudad para hacerse cargo de nuestro querido colegio. A 120 años de aquel hecho, y en la actualidad con un total de más de 1.190 matrículas, recordamos, admiramos y agradecemos el valor y la fuerza de las religiosas por fundar y entregar los principios valóricos que hasta el día de hoy sostienen nuestro colegio y encauzan nuestras vidas. Este año presentamos a ustedes la cuarta edición de Gala Folclórica del Colegio Inmaculada Concepción de Puerto Varas, inspirado en la fuerza y valor que ha tenido la mujer a lo largo de nuestra historia. Aquellas mujeres que han tenido protagonismo, que a lo largo del mundo se han vuelto influyentes y han marcado un antes y un después en nuestra sociedad. Mi primera canción, un día del año 53, a la comuna de Barranca, iba a aprender que Chile es el mejor libro de folclore que se haya escrito. Los amores del sacristán son dulces como la miel, los amores del sacristán. Gracias a la vida que me ha dado tanto. El tema de fondo es el amor. Que cuando los abro, perfecto distingo.
Comisión de Entradas, Mateo Orellana. En el stand de comida que está aquí al ladito en el salón de acto, está a cargo Gonzalo Guzmán. A cargo de los estacionamientos, Oliver Marín. Organización General, Sofía Raúl. Y en la última comisión, multimedia, Matilda Burgos. Vamos a corregir acá, ¿no es cierto?, en seguridad, Felipe Hernández. Disculpa, Felipe. Un aplauso para mis queridos estudiantes. Estos alumnos, en 4 años más, van a estar despidiéndose de su colegio, pero hoy día ya están asumiendo responsabilidades, como se lo señalábamos recién, que tienen que ver con un nuevo paradigma de aprendizaje que es que los va a acompañar para siempre, para toda la vida. Así es que, queridos estudiantes, gracias por su trabajo y decirles que estamos contentos y orgullosos de lo que han hecho, y la nota se la vamos a poner al final de la gala de hoy. Todo se evalúa en la vida, queridos apoderados. La gala de hoy, ya se dijo, está dedicada al rol de la mujer en la sociedad del siglo XXI. No vamos a insistir en un tema tan importante y que dentro de nuestro colegio obviamente es un tema incorporado dentro de lo que es un colegio inclusivo, en donde el rol, ¿no es cierto?, de la mujer es fundamental y en donde reconocemos el aporte profesional que realizan todas las mujeres que trabajan con nosotros en el día a día, acompañando en este importante proceso formativo a sus hijos. Quiero simplemente cerrar este saludo diciéndoles que esta es una fiesta que tiene necesariamente que fortalecer la comunicación y la unidad dentro de nuestra comunidad educativa, porque siempre, como tantas veces lo hemos dicho, nosotros, como educadores, queremos exactamente lo que ustedes quieren, queridos apoderados, lo mejor para sus hijos, nuestros queridos alumnos. Que esta gala la disfrutemos todos y iniciemosla con la alegría de siempre. Un gran aplauso para todos los que hicieron posible esta hermosa actividad. Latinoamérica, nuestra América, aquella formada del sufrimiento y el esfuerzo de nuestros antepasados, sobrevivientes de la esclavitud, a las guerras de independencia, a los heroicos aportes por construir naciones hermanas. Latinoamérica, mujer, heroína, aquellas que levantan en sus hombros la independencia, las familias, la sociedad, la música y el arte. En esta tarde, homenajeamos a estas mujeres latinoamericanas que han sobresalido en nuestra historia y que han contribuido en el avance de cada uno de nuestros países hermanos, desde el norte al sur, desde el este al oeste. Siempre han existido esas mujeres empoderadas, dueñas de sus destinos y luchadoras incansables por construir sociedades más justas, visibilizando nuestro género y a los más desvalidos. A continuación, presentamos a funcionarios de nuestro colegio, quienes nos deleitarán con una jota de la zona central, una danza rodada de los españoles que mezcla los ritmos folclóricos con guitarra y pasos valseados,
Los recibimos con un fuerte aplauso. Agradecemos a nuestros funcionarios del Departamento de Educación Física por acompañarnos en esta gala 2023. Chiloé, un lugar lleno de tradiciones y de mujeres trabajadoras en la tierra y el mar. A continuación, el taller de apoderados y funcionarios nos deleitará con el vals Chilote, el niñito en la cuna, un cielito valseado. Le brindamos un gran aplauso. Thank you.
apoderados y funcionarios. Antes de comenzar con las presentaciones de nuestros queridos estudiantes, le pedimos al capellán de nuestro colegio que pase adelante para hacer una pequeña oración. Les invito a que nos coloquemos en la presencia del Señor para darle gracias por este momento y por tantos dones que nos regala cada día de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría y la paz que nos regala Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. En primer lugar, queridos hermanos y hermanas, les invito a dar gracias a Dios por este momento de encuentro, por este momento de fraternidad y también dentro del contexto de los 120 años de nuestro colegio. Y pedirle al Señor, por intercesión de María Inmaculada y la Beata Madre Paulina, que derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de los aquí presentes, sobre todo nuestro colegio y todas las familias que están vinculadas a él. Por medio de María Inmaculada, pidámosle a su Hijo Jesucristo el Señor que estas gracias y estas bendiciones nos alcancen a cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor derrame la gracia de su bendición sobre cada uno de nosotros y especialmente sobre cada uno de los alumnos y alumnas que participan en esta tarde, en esta cuarta gala folclórica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Colombia. La cumbia es la danza más popular de la natal Colombia de la Pola, fruto de un profundo mestizaje entre elementos culturales indígenas, africanos y europeos, con ritmos alegres que invitan a la fiesta y el baile. Hoy, el Quindera nos presenta su versión de Yo me llamo Cumbia. Démosle un caluroso recibimiento. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Tengo en la garganta una fina planta que Dios me dio. Canto de lirio y violeta.
La danza de los caporales, proyección folclórica boliviana, nace gracias a los movimientos que hacían las esclavas para sacudirse la nieve durante los inviernos. El taller de folclor de alumnos de nuestro colegio nos trae una coreografía de baile caporal. Les damos un caluroso aplauso. Exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. Creó su propio personaje con su forma de vestir y arreglarse, con vestimentas y abalorios indígenas, con su negativa a depilarse cejas y bigote y su pasión por la cerveza, convirtiéndose con los años en un ícono de vanguardia. Desde la tierra de Frida, nos llega el jarabe tapatío, danza proveniente de la zona de Jalisco y que representa el cortejo del hombre hacia la mujer, empezando por una invitación que hace este a su pareja al iniciar una relación amorosa. Recibimos al cuarto básico A, quienes nos traen esta hermosa danza mexicana.
Seguimos este recorrido por América Latina y nos adentramos en tierra. Desde esa diversidad racial y homenajeando a Luisa y a los esclavos africanos, el Priqui Kinderá nos trae un carimbo, baile tradicional del norte de Brasil, el que incorpora influencias indígenas y europeas, especialmente ibéricas. La costumbre de bailar surgió de la costumbre de labradores y pescadores, que al final de su trabajo diario bailaban el ritmo del tambor. Recibimos con un gran aplauso a nuestros pequeños y pequeñas estudiantes. Só falta bater a mão, batendo também o pé.
Venezuela, tierra llena de riquezas naturales. País de Teresa, son muchas las expresiones musicales que se desarrollan. Una de ellas es el joropo, canciones y danza folclórica características no solo de este país, sino también de Colombia, caracterizada por la influencia de los giros y acompañamientos españoles típicos de la música medieval y renacentista de influencia mora, venidas con la colonización. Recibimos con un fuerte aplauso al Sexto Básico A, que nos deleita con el joropo venezolano Alma Mía. Vivir Chile, sus costumbres, su identidad, desde el norte al sur, desde el mar a la cordillera,
con sus playas, campos y desierto, manteniendo el folclore, rescatando las canciones de antaño y respetando las tradiciones que han dado origen a nuestro país. La cueca, nuestro baile nacional, sus tonadas y zapateos nos llenan de alegría y emoción estas fiestas patrias. A lo largo de la historia, la cueca ha sufrido varias transformaciones. Hacia mediados del siglo XX, surgió la cueca larga. En distintas zonas del país se habla de la cueca nortina, cueca chilota o la cueca brava. Durante el siglo XX ha tenido distintos momentos y difusión, estando presente en instancias de exaltación de los valores nacionales, como las fiestas patrias, desfiles o ceremonias oficiales. A pesar de ello, y como afirmaba Pablo Garrido en 1943, la cueca sigue siendo el símbolo más puro de nuestra identidad. Las alumnas del taller de folclore nos presentarán en esta oportunidad una fantasía de cueca, seguida por nuestros elegantes guasos con una danza a la bandera, baile típico de la zona central de nuestro país. Y cierran los actuales campeones regionales, Pascal Oliva, del cuarto medio B, y su compañero de baile, quienes nos deleitarán con dos pies de cuecas, acompañados del grupo folclórico Pasión Corralera. Los recibimos con un cariñoso aplauso. Thank you.
Con este guaso que te grita. ¿Dónde está
Perú. Desde su país, Perú, se ofrece una de las danzas más populares de Latinoamérica, la polca, llegada desde Europa durante el siglo XIX. Poco a poco fue fusionándose con la cultura local, popularizándose con sus ritmos alegres y danza divertida. Hoy, el segundo básico A nos ofrece esta danza a través de la canción La Pitita. Los recibimos con un caluroso aplauso. Paulina von Malligroth, la fundadora de la congregación.
Una tras otra, ve la madre Paulina cómo se van cerrando y expropiando sus casas, pero lo que parecía condenarlas les permitió florecer fuera del continente europeo, expandiéndose por Estados Unidos y América Latina. Un 3 de noviembre de 1874 llegan a nuestro sur de Chile las primeras religiosas de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana, hijas de la bienaventurada Virgen María de la Inmaculada Concepción, trayendo sus costumbres alemanas a una zona ya colonizada por sus compatriotas y que hacen de la cuenca del lago Llanquihue un lugar de mezcla cultural. Esta mezcla es la que hoy nos presenta el octavo básico A, con una polca alemana. Un fuerte aplauso para ellos.
pasó al segundo medio A. Yeah.
La trayectoria en estos 120 años nos invita a recordar hermosos momentos vividos, llenos de logros, alegrías y aprendizajes, que, sin lugar a dudas, nos marcaron generación tras generación. Es por esto que hoy queremos homenajear, en honor a la fuerza de la mujer, a una de nuestras más queridas profesoras, quien nos ha entregado, además de aprendizaje, el camino a lograr cada uno de nuestros propósitos. Sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Vamos a pasar adelante a nuestra querida profesora Nerka Bustamante para recibir un reconocimiento de parte del director de nuestro colegio, señor Faustino Villagra. Bye-bye.
chanteamos. Hay una canción nacional. Ay, 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 con hacia el pasado y nuestro presente, son muchos los ejemplos que nos inundan. Gracias a la vida que nos dio Violeta Parra, nacida en San Fabián de Alico el 4 de octubre de 1917, artista, música, compositora y cantora chilena, reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular en Chile. Su contribución al quehacer artístico chileno se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. Sus canciones han sido versionadas por diversos artistas, tanto chilenos como extranjeros. En conmemoración de su natalicio, el 4 de octubre es celebrado el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Ah!
Ole, ole.
agradecemos al Cuarto Medio A que nos brindó un mix de música latinoamericana. Muchísimas gracias a todos los presentes por su tiempo y respeto. A seguir cultivando las tradiciones y el folclore de nuestra América. ¡Vivan los pueblos de América! ¡Viva Chile!